¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos desde Atlanta. Una noticia que hemos estado siguiendo durante toda esta jornada es un incidente que ocurrió en una escuela en Dalton, aquí en el estado de Georgia, en una escuela donde un maestro ingresó armado. Se sintieron disparos y hubo una situación caótica. Los alumnos fueron evacuados del lugar. Los ánimos están muy sensibles por lo que ocurrió hace unos días, el 14 de febrero, en esta escuela en Parkland, donde murieron 17 estudiantes. Y esto ocurre en el medio del debate en el cual los legisladores y hasta el propio presidente están pidiendo que los maestros vayan armados. Bueno, hoy en Dalton, Georgia, un maestro fue armado a la escuela. Y ocurrió lo que ustedes en algunos minutos van a conocer más en detalle. Tenemos a nuestro reportero Mario Guevara allá. También vamos a hablar hoy del esfuerzo que está realizando el presidente Donald Trump y una maniobra que está sorprendiendo a muchos hoy. Está tomando distancia, al parecer, del GOP, del Partido Republicano, del ala conservadora del partido específicamente, y está pidiéndole a los legisladores que hagan algo y logren legislación en materia de armas para evitar otra catástrofe como la de Parkland en Florida. Así que vamos a tratar también este tema en el transcurso de los próximos minutos. Comencemos entonces con lo que está ocurriendo en Dalton, Georgia. Como les decía, un maestro ingresó a la escuela armado, se oyeron disparos, hubo evacuados. Y tenemos a Mario Guevara con los detalles desde esta escuela en Dalton. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a toda la audiencia de Mundo Hispánico. Estamos aquí en la ciudad de Dalton. Este es el condado de Whitfield, la parte noroeste de Georgia. Lo que ha pasado ahora es que una noticia muy lamentable que afortunadamente no pasó a mayores si lo comparamos con incidentes como tú ya mencionaste, pero sí, sin duda, ha generado un caos aquí en la ciudad y en el condado en general, al punto de que la policía, ustedes pueden verla por todos lados, por todas las carreteras los pude ver, policía con luces encendidas. Ha habido un momento, se ha vivido un día bastante intenso acá. Acabamos de salir hace unos minutos de una conferencia de prensa donde el director de la escuela estaba revelando algunos detalles que no se habían dado a conocer. Decía el director de la escuela que nadie se esperaba lo que pasó esta mañana. Todo aparentaba ser normal hasta que un maestro, aparentemente con un estado anímico muy complicado, tuvo una pequeña diferencia con uno o varios alumnos y parece que comenzó un altercado. Todo indica que el maestro, el director decía de que le avisaron por radio de que había una disputa adentro de un salón de clase y que el maestro había dicho que estaba armado. Cuando el director llegó, ya los muchachos ya venían para afuera. Eso es lo que explicaba el director, y solo estaba el maestro, y el director asegura que el maestro le dijo: vete, que estoy armado. Entonces fue ahí cuando básicamente se levantó la alerta. La policía de la ciudad de Dalton llegó en cuestión de 2-3 minutos, pero en ese instante hubo por lo menos una detonación de bala. Hay quienes dicen que fueron dos, hay quienes dicen que fueron tres, pero por lo menos el director asegura que escuchó una detonación de bala. Lo que es un hecho es que eso fue suficiente para que la escuela fuera cerrada de inmediato, y de hecho aquí estamos en el Trade Center, que es el centro de convenciones más grande de la ciudad. Los alumnos fueron trasladados hasta este lugar, donde fue sorprendente todo el movimiento extraordinario que la policía tuvo que hacer en conjunto con las autoridades escolares para mover a cientos de alumnos en cuestión de minutos. Esto precisamente para evitar una tragedia similar a la que se vivió en Florida, Daniel. Tengo entendido que conversaste con madres de los estudiantes, porque me imagino que fueron notificados los padres de lo que estaba ocurriendo, y no me quiero ni imaginar la sensación de estos padres al recibir la noticia de que había disparos en su escuela o en la escuela de sus hijos. Definitivamente para ellos fue bastante caótico. Algunos se enteraron incluso por Mundo Hispánico, otros se enteraron porque su hijo le alcanzó a textear. En conclusión, cuando la gente se dio cuenta, se armó un caos. Todos dejaron sus trabajos, dejaron sus casas y se dirigieron a la escuela. De la escuela, lo que se encontraron fue con patrullas por doquier. Eso todavía encendió más la alerta en las familias. Si de por sí sabían muy poco cuando llegaron a la escuela y vieron que había 200 patrullas, por ejemplo, alrededor, las familias entraron en pánico. Poco a poco se les empezó a decir que sus hijos estaban bien, que no había ningún herido ni tampoco ningún fallecido, afortunadamente, y se empezaron a trasladar al centro de la ciudad.
Ya ahorita mismo aquí en el centro de convenciones todavía se pueden haber por lo menos unas 200 personas al interior del centro tratando de que le entreguen a sus hijos. Todavía a esta hora del día básicamente les ha tomado como 3 horas entregarle niño por niño a cada padre de familia. Pero sí, pude hablar con algunos padres, algunas madres de familia, y ellas me comentaron cómo se sintieron, cómo lo aterrado que vivieron en ese instante cuando les informaron la situación. Ha habido disparos, no nos dijo específicamente qué era. Solo dijo que había habido disparos en la Dalton High School. Entonces, mis hijos hoy, gracias a Dios, no fueron a la escuela. Estaban enfermos, pero tengo 2 sobrinas ahí y 1 sobrino. Inmediatamente les mandé mensaje a ver cómo estaban, qué estaba pasando. Y pues da miedo, o sea, es aterrorizante porque pues uno piensa que no le va a pasar a uno, y cuando pasa, gracias a Dios no pasó a mayores y no fue nada que como lo que hemos visto en la escuela de Florida, pero no quiere decir que no pudo haber pasado. Como que hace... ¿Usted se enteró de esto? Pues a través de mi hijo me mandó un mensaje diciendo lo que había sucedido, y pues realmente llevamos un grande susto, espantadas. Me imagino que usted como madre nunca se esperaba algo así. No, uno mira noticias en otro lado y uno cree que aquí nunca va a pasar, y pues realmente nos gustamos mucho y gracias a Dios no pasó a mayores. ¿Y cuánto tiempo tiene ya aquí esperando para que le entreguen a su hijo? Apenas ahorita vamos llegando, me esperé para recoger mis otras niñas primero, que también tenía que recogerlas, y pues ahorita ya vengo por él, y pues por lo que veo vamos a tardar. ¿Cómo se llama usted? María García. Gracias, señora María. De nada. Bueno, obviamente los padres preocupados en esta jornada, Mario, tratando de saber primero qué ocurría con sus hijos. Es que está en la memoria todavía muy fresco lo que ocurrió el 14 de este mes en Parkland, y al menor de los incidentes, bueno, toda la preocupación sale a la superficie. Pero también esto ocurre en medio del debate en que si los maestros deben ir armados o no a las escuelas. ¿Qué dice la gente? ¿Conversaste este tema con ellos? Fíjate que precisamente durante la conferencia de prensa, Daniel, uno de mis colegas le preguntó al jefe de la policía, oiga, ¿qué cargo va a enfrentar el maestro? Y él le dijo, es una felonía haber llegado armado a la escuela. Eso significa que por ahora, al menos en Georgia, llegar armado a una escuela y abrir fuego es considerado un delito grave. Lo que sí se sabe es que tendría que haber muchas modificaciones a la ley, obviamente, para que los maestros puedan llegar armados. Pero lo que ocurrió ahora no ha dejado nada tranquilo a los padres de familia. Pude hablar fuera de cámara con varios de ellos que me decían, imagínese si un maestro armado es capaz de hacer eso, ¿qué no haría un estudiante armado que no tiene la mínima experiencia en armas? La verdad es que el tema de las armas vuelve a resurgir, y hay gente que obviamente se opone rotundamente a que todo lo que tenga que ver con armas se involucre con las escuelas. Así que vamos a ver en qué termina esta situación. Lo que es un hecho es que aquí en Dalton, en el condado de Whitfield, al noroeste de Atlanta, se vivió un día bastante difícil. Todavía se puede ver caos aquí en este centro de convenciones. Padres desesperados porque ya llevan 2 horas parados ahí haciendo fila, esperando que le devuelvan a sus hijos, esperando que les entreguen a sus hijos adolescentes. Y eso es lo que pudimos hablar con algunos de ellos, Daniel. Y obviamente también la policía ha dicho que no está dispuesta a tolerar ningún tipo de acciones, ni que provenga de los alumnos, ni que provenga del personal docente. Y hablando de eso, Daniel, te cuento que en los últimos días han sido bastante difíciles porque han circulado tantas falsas alarmas en las redes sociales, han hecho grafitis en los muros adentro de las escuelas entre el martes y el lunes, y han hecho muchos anuncios diciendo que tiroteos, que bombas, y eso ha puesto a la gente en un momento bastante tenso. Y ahora con esta situación, obviamente, la gente espera lo peor, y es muy lamentable saber de que, me decía un padre de familia, uno manda a sus hijos a la escuela porque se supone que es un lugar seguro, y ahora es el lugar más inseguro. Entonces es bastante triste el sentimiento que la comunidad está sintiendo en estos momentos. Gracias, Mario, por este informe desde Dalton en Georgia. Y bueno, esto es más que un llamado de atención a lo que está ocurriendo en este tema y cómo en cualquier momento del día puede ocurrir este tipo de cosas que tanto preocupan a los padres y que tanto temor generan en todos ellos. Mario, nuevamente gracias por este informe desde Dalton. Bueno, y vamos a pasar a otro tema. Como les decía en el comienzo, hoy el presidente Donald Trump pareciera estar tomando distancia del GOP, de los republicanos, especialmente del ala más conservadora del partido. Y es en
es que el presidente está exigiéndole a los legisladores que tomen decisiones, que creen una legislación nueva para hacerle frente precisamente a esto de lo que estamos hablando, que son los hechos de violencia en las escuelas. El mandatario se reunió en la Casa Blanca con miembros de ambos partidos, con legisladores de ambos partidos, y les pidió que básicamente, que se pongan a trabajar, que pongan barbas en remojo y comiencen a crear legislación en materia de armas. No habló el presidente específicamente de control de armas. Sabemos que el mandatario en estos últimos días ha estado muy en contra de quienes están pidiendo control de armas en Estados Unidos, y también ha estado haciendo campaña para que los maestros vayan armados a las escuelas. Así que hoy el presidente entonces está dando un paso en esta dirección. Dijo el mandatario, no podemos seguir en esta circunstancia y que se vuelvan a cometer estas atrocidades en nuestras escuelas. Así que le pidió a legisladores republicanos y demócratas esta tarde en la Casa Blanca que comiencen a trabajar en legislación en ese sentido. De hecho, algunos de ellos presentaron sus proyectos y el presidente dijo, no por ahí. Trabajen, vengan con algo concreto a mi mesa y discutamos este tema para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. Veremos en los próximos días de qué se trata esta legislación que está pidiendo el presidente, qué forma podrá tener, pero también tenemos que estar monitoreando la situación y que en los próximos días el presidente no cambie de opinión, como ha hecho ya en varios temas desde que es presidente. Cambia de un día para otro, en 24, 48 horas, cambia su opinión sobre las cosas, especialmente en políticas tan sensibles como estas. Bueno, y una noticia ya para despedirnos de último momento. Tiene que ver con una de las figuras más cercanas y polémicas de la administración de Donald Trump. Estamos hablando de Hope Hicks. Ella es la directora de comunicaciones de la Casa Blanca. Hoy anunció que se va. Otra persona más allegada al presidente que está anunciando que va a dejar el gabinete del presidente, y las razones conoceremos en las próximas horas. Lo cierto es que hace un día nada más, hace 48 horas, menos de 48 horas, Hope Hicks estuvo testificando frente a una comisión de inteligencia en el Congreso que investiga precisamente los posibles vínculos entre la campaña del presidente Donald Trump y Rusia por allá en 2016. Y ella le dijo a los miembros de esta comisión de inteligencia, reconoció que ha cometido mentiras piadosas, que ha dicho mentiras piadosas, que en inglés se conocen como white lies, ¿no? Reconoció esto, pero que no ha mentido, dijo ella, en torno a lo que es la médula de la investigación, que es los posibles vínculos entre la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso o intereses rusos. Habiendo dicho esto, frente a una comisión de inteligencia en el Congreso, por casi 8 horas fue interrogada, reconoció que ha mentido de manera piadosa, dijo ella, a pedido de la Casa Blanca, hoy está anunciando que en 24 horas, en unas 2 semanas, va a dejar su cargo como directora de comunicaciones del presidente Donald Trump. Esta noticia va a generar muchas reacciones en los próximos días. No debemos olvidarnos lo que está ocurriendo en materia de investigaciones. Hay dos comisiones especiales de inteligencia, una en el Senado y una en la Cámara, que están investigando los posibles vínculos de la campaña de Donald Trump con intereses rusos o tal vez el gobierno ruso. Pero además está avanzando otra investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller. El fiscal especial Mueller está llegando cada vez más cerca al círculo inmediato de Donald Trump con su investigación. ¿Sí? Entonces hay 3 ángulos distintos de donde se está avanzando en este tema. Y ahora esta joven, muy cuestionada desde el comienzo, Hope Hicks, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, está anunciando que se va. Reconoció que dijo mentiras piadosas a pedido de la Casa Blanca. Esto se lo dijo a la
comisión de inteligencia que está investigando al presidente Donald Trump y a su campaña. Y bueno, veremos ahora si Robert Mueller toma cartas en el asunto y decide convocarla para que responda a sus preguntas una vez que abandone tal vez la Casa Blanca. Esto pueda ocurrir. Muy interesante la dinámica de lo que está ocurriendo en la Casa Blanca. Lo vamos a seguir durante todos estos días. De hecho, ustedes pueden ir a mundohispánico.com. Allí tienen información al instante de las cosas que pasan. Muchas cosas que pasan, por cierto, en la Casa Blanca, allá en Washington, D.C. Los esperamos entonces en mundohispánico.com. También, y como verán, no me lo he aprendido de memoria todavía. Prometo que así va a ser, con la derecha. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haz clic en Mundo Hispánico, rojo. Y allí encontrarás videos con información de actualidad diaria y reportajes especiales y exclusivos de Mundo Hispánico que solo los puedes encontrar en nuestro canal, que es el tuyo, de YouTube. Descarga nuestra aplicación. Y síguenos en YouTube, Instagram y Twitter, donde encontrarás nuestros videos y contenidos exclusivos. Síguenos. Te esperamos.